Son cuatro. Sí. Tengo un tenete a la derecha. No sé qué me cambia, ¿verdad? No lo sabe. Estoy rapeando. ¿Shoot with me? ¿O sea, qué es eso? Grande, puede verme. Nada, tremendo. Juan Bol. No hay hacks, dice el tío. Ah, lleva 3 kills. Yo creo que lleva hacks. Tío, aguanta, ¿eh? ¡Hostias! ¿Llevará hacks? No, mierda, que tengo el chaleco de los cojones. No, tío, quiero, es que quería verlo, tío. Voy a matarme, ¿eh? Voy a matarme. Está aquí. Tío, lleva hacks 100%, yo creo, ¿eh? 100%, ha metido todo cabeza, tú. No sé, no, ¿eh? No tiene pinta, tío. Tío, me quiero matar y no me mato. Voy a cojones de mono. Es hacker. Me voy a coger un Oryx. ¿Dónde crees, tío? ¿Por qué no me he matado? He cogido el chaleco. No, ¿por qué me he matado entonces? Porque cada granada saca un bombazo quita 60. Qué blindaje era. O sea, no, estaba bien. Me tenía que haber matado, 100%. Vale, voy a salir para la calle. Vale, hay que ver al Warefrielo. Ah, perdón, Warefrielo, dice. Vale, nivel 26. Tiene altos chances de que sea. Thank you. Tiene alto vericote de que sea. De que sea hacker, gente, 100%. A ver, ¿para dónde va? Me sigue la cabera. Está mirando mi equipo, ¿vale? Voy a dejarla aquí tranquila también, tío. Yay, from the event. From, por acá, ¿no? Me voy a tirar por aquí, ¿vale? Buenas tardes, amigo, buenas tardes. Vale, ya voy a matarme, voy a ver a este tío. Para ver, de momento en esa kill no he visto nada. Máteme. Y se matan entre ellos, tío. Vale, a ver. De momento apunta mal, porque no apunta en la cabeza, apunta al pecho. Yo de momento creo que no, ¿eh? De momento. A ver, que todo sea cabeza es raro. Eso me pareció raro. Porque si os dais cuenta, en ningún momento es hacker. Es cheating. Confirme. Es hacker. Bueno, o sea, ¿sabes qué pasa? Tiene, no sé cómo funciona realmente el tema de los hacks, pero el tema de, en este caso, el... Of course. Corse, macho. Era este, ¿no? Hacker, denunciar. Trampas. Hacker. O sea, en el momento que tú disparas, y disparas al pecho y va a la cabeza, es porque la inbox que tienes, aunque tú dispares a cualquier parte, va a ir al pecho. Según parece, o sea, va a ir a la cabeza, la verdad. Da igual donde apuntes. Pero luego, el prefer que han hecho perfectamente saliendo y tal, ha sido aguanta, me ha ido aguanta, tío. Mira cómo busca. Mira cómo saca este de abajo. Está intentando disimular, que es lo peor, ¿eh? O sea, es porque acabo de decir que es hacker confirmado, ¿sabes? Por eso literalmente como que lo va siguiendo así abajo, no sé qué va haciendo, no sé qué. Es hacker, 100%. Es hacker. Vale, lo que voy a hacer aquí, para que no me tenga que matar todo el rato, la verdad, es... A ver, podría matarlo realmente, pero no va a servir de nada, ¿sabes por qué? No va en equipo, ¿vale? No va en equipo. No, los otros cuatro sí que van en equipo. No va a servir de nada que yo lo mate, porque en el momento que yo lo mate, ¿qué van a ganar los otros? Una ronda. ¿De qué vale que yo le mate una ronda si pueden ganar otras dos el tío este? Es tontería morir. Vale, lo que voy a hacer es me salgo de la partida y vuelvo a entrar. Vale. Vale, salgo de la partida, entro y así lo puedo del tiro. Nada, pero es una locura, gente. Una locura.
Tío, puto error de los cojones de esto, ¿eh? ¿Dónde sale la flecha? Ah, gracias. Vale, conectamos. Volvemos a conectar. Y ahora empezamos ya la partida sin haber muerto. Bueno, sin haber muerto, o sea, sin perder una kill y viendo al tío directamente. A no ser que ahora no me deje entrar y me metan una hora de baneo, la verdad. No, voy a seguirme para que no tenga que jugar, vaya. Ahora voy directamente a verlo. Estaremos todavía. Quedarán 10 segundos para la fase de acción. ¿Sabes? Este es, ¿ves? Sí, es una máquina. Vale, vamos a ver el... Es confirmado, ¿vale? O sea, tiene tanto Wallhack. Aimbot tiene, aunque el Aimbot no es el típico que lo traquea desde el momento, ¿vale? Porque si lo veis antes, desde antes, lo ha apuntado. Se ha apuntado al pecho, porque está apuntado al pecho. Pero la bala, mira, va a ir a la cabeza. Porque eso es todo a cabeza, tú. Mira, ¿le ha hecho fast pick el tío algo? No. Mira cómo va mirando por ahí. El tío es bastante malo jugando, se da cuenta. O sea, no se mueve bien, es un pato de cuidado. Yo creo que lo está disimulando. O quiere disimular, pero es en plan. Y yo creo que quiere disimular porque acabo de decir, en plan, digo, es hacker, confirmado, ¿sabes? Todo a cabeza, y no la da cabeza. ¿Te das cuenta que dispara a cualquier parte y da cabeza? ¿Cómo sabe que no hay absolutamente nadie? Use report. Eso es una kill fácil, también digo. Y cabeza no. Y no, es que no la ha pegado en ningún momento la cabeza, tío. Es que no la ha pegado. Es que no la ha pasado ni cerca la bala. Es una locura. Es una locura, Solo por ver que es una cuenta a nivel 20 y poco. Es una locura. Después vemos el bar, sí que el bar lo estamos viendo ahora. Es que no hay... podemos ver la primera ronda si queréis luego. Porque es la única que hemos visto que el tío... Venga, mira cómo sé que está ahí. Y el otro sin hacer ruido ninguno, ¿eh? Cómo sé que estaba ahí. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto, cabronazo! El podricío de likes. Ven que se lees que yo lo vea o me enfado. Esa es. Muy bien, venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Mátala, por favor. Pues esta no la ha pegado. A cabeza. No, pues digo, es bastante, bastante malo, también te digo. 3-0, a ver en el ataque. Pues voy a hacer, vale, puedo hacer lo mismo. Puedo matarlo. Puedo, pues que va a caer 12-0. Y no se lo va a matar. ¿Qué es Redeth? A ver, voy a buscar eso. Voy a buscar qué es Redeth. Me suena. Es. Perdón. Es. Es. Red. Destroza. Sí, que dice. Está destrozando al equipo enemigo. Tío, es normal. Dice fucking silver. Tío, ¿dónde coño es? Silver con un B. Fucking sin la G. Bueno, puto plata. Puto bot de plata diciendo que soy hacker. No, bro, he's cheating. Madre mía, dice el otro. Tío, ellos están furiosos. Look the Kirkans. Yeah, I sucks. Vale, you are cheating. Dice que yo quedo. Yeah. I was looking the replay, I'm worried. Bienvenido, Carlos, gracias, compañero. Dice, no es hacker, es muy bueno. No, tiene una silla gaming. Que tengo esto, voy a pegar un piñote. Es el pavo este, ¿verdad? Si luego, ¿qué pasa? Que ha querido disimular. Pero pues no ha podido, la verdad. Es este, vale. Sí, no sabes que ni nadie. ¿Por qué haces eso? Sabes que ni nadie. Mira cómo sabes que. Mira cómo sabes que vas a tener uno. Mira cómo. Oh, yo no es cheating, no. Oh. Wow, old headshot, wow, mal headshot. Joder, no eres hacker, Y disparas toda pierna y va a la cabeza, tío. O sea, ya me te ha dejado morir, se ha matado. No me te absurdo.
No, no, don't revive. Dobrila, he's hacker. Dobrila, este imbécil, ¿qué pasa? Es puto caro, es un bronce de los cojones. El chaval dice, guau, este tío es buenísimo. Si es que, te digo, no hace piqueos buenos. Va apuntando solamente a donde sabe que hay gente. ¿Por qué? Porque ahí la posición más típica. Y lo mata, tío. Ahí la posición más típica para que haya alguien es justamente en el punto, no en el pasillo. ¿Qué es lo que hace? No ha mirado ni al punto, ha mirado directamente al pasillo. Is hacker. Use report. Este, pavo, es que no se va a hacer mucho, ¿eh? O sea, tal cual. 15 ceros ha marcado y da bastante igual. Da igual. Vamos a ver la primera, ¿vale? Vamos a ver la primera esto. Mira cómo sabe que allí hay dos tíos. Mira cómo sabe que allí hay dos tíos. Mira cómo va apuntando para abajo. Mira cómo apunta para abajo, ¿eh? O sea, mira, aquí mandando para abajo, gente, mientras corre. No va a hacer nada, si sabes que ni nadie. Ah, mira cómo va mirando para la izquierda porque sabe que los tiene justamente aquí. Muchas gracias, Tomás, tío. Mira. Cabeza, sin haberle dado la cabeza. Mira cómo sabe que puede ir tranquilo. Mira cómo sabe que hay otro, mira cómo va despacito, mira. Mira cómo sabe que va despacito. O sea, mira cómo sabe que este tío está aquí porque mira. Mira cómo la ha piqueado sabiendo que ha ido a la punta. Otra cabeza, sin haberle dado la cabeza. Sí, dispara. Claro, venga, sí, venga. A padre va a venir a robar. A padre vas a venir a robar, vaya. Mira, sabe que hay dos tíos allí. ¿Cómo se ve que había dos personas fuera, Yo creo, le hace wallbang a través de la pared. Porque yo, digo, sé qué pasó, que empezó a disparar. Digo, pero sí, digo, desde ahí tiene. Y además lo dije, digo, desde ahí tiene ángulo. O sea, si sabe que no. Mira cómo sabe que está hacia aquí. Mira cómo sabe que se acaba de cambiar. Aguanta. Venga, cambia. A padre, te digo, a padre vas a venir a robar, o sea, váyatela. Sí, casualidad que sabes que justamente viene. Ya te digo, yo ahí diría que no quiere disparar porque está, o sea, de hecho no quiere matarlo. O sea, está haciendo como, uy, igual es un poco cantoso. ¿Por qué? Porque aquí el otro tío le ha dicho que es cheating. Y aquí yo he dicho, digo, ¿cómo? No sé qué. Se pira. Y aquí digo, hostias, aquí es cuando quería matarme. Se da cuenta, digo, ah, ¿qué es esa carta de cual? Ven, me quiero matar, pero me mato. Me voy a desgraciado, tío. Y se ha hecho un ace el pavo en la primera ronda, Mira cómo sabe que va para allá. Mira cómo se escora un poquito más porque sabe quién es. Nada, qué locura, te digo. Vale, ronda número 2. ¡Qué locura! Y lo peor que, claro, luego son tan imbéciles. En plan, tío, si es que una persona que sepa jugar va a reconocer a otra cuando no sepa jugar y cuando esté haciendo trampas. Porque es muy obvio. Ahora, una persona que lleve mucho tiempo jugando y que sea muy malo jugando, por mucho que lleve 4 o 5 años, no vas a saber si tío es hacker o no. Para ti va a ser todo el mundo hacker que te mate, literal, En este, en el primer momento que he visto algo de esto, he dicho, uy, qué raro ha sido. Si no da ni una. Es más malo. Es que veía hasta los drones, O sea, veía hasta los drones, gente. Mira, ahora se lo tiene que hacer es quedarse quieto porque él ve como lo estamos viendo nosotros ahora en la repetición. Vale, ve hasta que no aparezcan, no se ven. Porque antiguamente sí que podías saber dónde iban a aparecer por los drones, porque no podías moverle. Y se mueve el puto sonido. Antiguamente tú podías saber dónde aparecían los atacantes porque solamente tenías una fase de despliegue de drones. Al principio. Por la cara, ¿sabes? Por la cara del tema del sonido. ¿Qué ocurre? Cuando metieron la segunda opción en mitad de la fase de preparación de que tú cambiaras el respawn, ¿vale? Tú ibas a aparecer por donde te diera la gana, ¿vale? Pero tú al principio, donde eligieses el respawn, por ahí aparecía tu dron, ¿vale? Entonces, si el hacker veía dónde estaba, por dónde venían los drones, es porque sabía que iba a venir por ahí. Esos eran pequeños truquitos. Si tú, por ejemplo, en un mapa veías que todos los drones venían desde esa posición, sabías que, dependiendo de cuántos drones hubiese, significa que viene a venir por ahí. Mira, sabe que allí va a venir uno. Y más típico, o sea, es que apunta al suelo, tío. Ah, aquí es cuando muero yo. O sea, perdón, cuando me dejo matar, ¿vale? Que se matan entre ellos los imbéciles. Ahí está. Y además, mira, hace esto. No es altura cabeza, gente, mira, hace esto, ¿vale? Mira, hace esto. Mira cómo apunta. Un tiro, cabeza, no ha sido cabeza en ningún momento. Y le ha pegado cabeza. O sea, esto es por el hack este que lleva, por el aimbot este que lleva, tío. Sabe que no hay más. O sea, aquí marca el Sedax. Por marcarlo, pero ya ves tú lo que me interesa.
Aquí yo digo lo de confirme, te digo, mira lo que hagas aquí. Mira, toma. Y lo he dicho, vuelve a disparar al pecho. Y esto no es por la killcam, no es por el modo repetición. Que es que antes ya estaba igual. O sea, estaba exactamente igual. Mira, otro más. Mira, 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 cosa que está así. Qué locura. Qué locura, gente, qué locura. Ay, aquí, fíjate, aquí el tío hizo un fast pick. Aquí hizo un fast pick o algo y... míralo. No quiso matarlo, como estás viendo. No quiso matarlo. ¿Ves? Porque vuelve a verlo. O sea, vuelve a verlo por la mira esta. Por eso, pase claro, ya es demasiado cantoso y ya está como muy acorralado. Es como, ah, pues no lo mato, ¿sabes? Pero sabe que está por ahí. Qué locura, gente, qué locura. Pues sí, nada. Y este tío va a seguir así con la cuenta hasta saber cuándo. Y si le banean esta, da igual, va a meterse con otra. Una locura, tú, vaya basura, gente. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.